Comenzamos nuestro viaje, estoy yendo para Torres, Río Grande do Sul, y elijo salir por Yaguarón, o sea, por Río Branco, Uruguay, Yaguarón, frontera con Brasil. Me voy por la ruta 8, luego agarro la BR-116 hasta Porto Alegre y luego la BR-290 para finalmente tomar la BR-101 y llegar a Torres. Torres es la ciudad balnearia por excelencia de Río Grande do Sul. Esta ciudad dista a unos 979 kilómetros aproximadamente y usted demorará más o menos unas 12 horas en llegar ahí. Tenga en cuenta que tiene muchos peajes en el camino y estos peajes se pagan en reales, aunque usted puede también usar su tarjeta de crédito dado que todos los puestos de peaje tienen post. Hacía 20 años que no venía a estos lugares y la verdad que asombra la ingeniería civil de las rutas y los puentes que han construido para llegar a Torres. Realmente maravilloso. Morro da Guarita. Para pegarme el primer chapuzón del año, decidí ir a la playa de Guarita y a la playa de Acal, dos hermosísimas playas que luego les contaré. Aquí estoy documentando mi primer chapuzón. Serán partícipe del mismo, el agua estaba riquísima, amigos. Y ahí voy, ahí voy, me animo. ¡Pluf! Divina el agua, señores, hermosa. En algunas tardes de la semana, Torres ofrece un festival de globo o balonismo, como le dicen ellos. Acá vemos a algunos sobrevolando la Lagoa do Piorão, un espectáculo hermoso para viajar en el tiempo y pensar que uno está navegando los cielos allá por hace dos siglos. Realmente muy bien. Wake up, take dope, glow Ali. Smoke so much, perk, call it valley. I don't wanna hear shit, stay silent. Ya en el segundo día de playa, la gente estaba acostumbrada a ver este mar y algunos de ellos querían salir en la foto y me pedían para hacerlo. Así que, con mucho gusto, amigos a ellos, ahí vamos a filmarlos. Boa tarde, gente. Como vai? Tudo bem? Diz aí, por que a gente tem que vir a Torres? Por quê? Porque Torres é tudo de bom, uma maravilha de praia. É mesmo, né? É, tem muita cerveja, tem muita vinho, cerveja, tá habilitando vinhozinho, hein? É, legal demais. Então, obrigado pela força. Muito, bom, muito obrigado. A gente é muito Antoine, se você quiser assinar, tudo bem. Tá certo? Valeu, obrigado. Tchau, tchau. A primeira vez que vine a Torres, que foi no ano 2001, me alquilé ese mismo apartamento en ese predio. Grandes recuerdos, grandes momentos. Ahora, lo que eran apartamentos pequeños acá, evidentemente fueron comprados por una inmobiliaria o una constructora para hacer una de las torres modernas que hacen aquí, con una vista maravillosa a la Lagoa do Violão. Muchos recuerdos, muchas sensaciones. Lo veo mucho más lindo que cuando yo empecé a venir, pero la parte folclórica es que al verlo crecer tanto también su romanticismo se va perdiendo, ¿no? Allá a lo lejos se llegan a ver las sierras gaullas, una vista fantástica. La arquitectura del lugar, de la ciudad, es muy variada y podemos encontrar iglesias muy excéntricas, por llamarla de alguna forma, y algunas muy sencillitas y muy coloniales, como esta que estamos viendo acá. En lo personal, por supuesto que prefiero este tipo de edificación, ¿verdad? Sobre todo para lo que es la gente que viene a hacer sus rezos, que si vamos a las bases de la religión, son los más humildes y no necesitan ver esas iglesias bañadas en oro. Torres debe su nombre a tres grandes morros que existen en la costa, llamados Del Farol, Furnas y Da Guarita, también llamados Norte, Centro y Sur. Esos tres morros
muy característicos de una roca homogénea con césped por encima, son los que en algún momento a alguien que anduvo por acá con muchísima creatividad les parecieron tres grandes torres un poco épicas, y de ahí viene el nombre. Los dejo a su criterio si está bien puesto o si está mal puesto, porque en realidad son dos grandes morros y un morro un poco más pequeño, pero bueno, torres, dejémoslos ahí. Bueno, acá recuperándome de algo que me pasó, no sé si fue una intoxicación, si fue una insonación, pero la cuestión es que estuve un día entero en cama en Torres y ayer cuando volví no la pasé bastante bien, pero hoy estoy bien, acá tomando un agua tónica para recuperar el malestar estomacal. Empezó a llover en Montevideo, así que si usted está viendo este video, capaz que es un buen momento para disfrutarlo, y si le gustó, suscríbase, dele a la manito y con eso le voy a notificar en el próximo video. Acuérdese, es gratis, no cuesta nada. ¡Vámonos! Si por alguna razón usted tiene urgencias de cualquier tipo mientras se encuentra en la playa, si se tomó una cervecita o si tomó mucho agua, la ciudad tiene baños químicos que son gratuitos y lo sacan a usted de un apuro. No menor, realmente no menor este concepto. Aquí estamos al pie de uno de los cerros que da nombre a esta ciudad y vamos despacito subiendo porque todos sabemos lo empinado que son estos chiquilines y que cuesta a veces más de un descansito llegar arriba. Así que vámonos. Como siempre, no puedo con mi condición y decido escalar el morro del farol por el lado más riesgoso, por un trillo muy empinado que hay del otro lado, que ya les voy a mostrar, siempre haciendo cosas que no debo hacer, pero bueno, es mi condición. El morro del farol es llamado así por tener en su cima un faro. Este morro es uno de los tres que dan nombre a la ciudad de Torres. Y ahí a lo lejos vemos el morro de Aguarita, el otro que también da nombre a la ciudad. Este morro tiene a su pie un montón de imágenes de Iemanjá, cristianas, religiosas de todo tipo, a donde las personas vienen a hacer sus ofrendas y a cumplir sus promesas. La verdad que hace 20 años atrás, cuando vine, no estaba tan poblado de imágenes como ahora. Bueno, algo folclórico del morro bufalo. Y acá lo dicho, amigos, elegí la peor parte para subir al morro. Este es el trillo, como verán, pura tierra suelta, muy empinado, realmente muy empinado, y yo de zapatillas, ¿no? Pero bueno, parece que últimamente mi destino es subir cerros. Aquí voy y bueno, con esa vista maravillosa trataremos de llegar a la cima. Objetivo cumplido, el ascenso al morro del farol completado. Lo que lamentablemente me dejó de funcionar es el micrófono de la GoPro, y bueno, me perdí de muchas cosas interesantes que la gente del lugar me podía decir, pero lamentablemente sucedió así. Este es el faro que da nombre al morro, como Morro du Faro.
Esta pareja que vemos acá son dos uruguayos de Solimar que encontré en el camino. Una pena que no me funcionara el micrófono porque tenían cosas muy lindas para contar. Estos muchachos vienen recorriendo parte del sur de Brasil en una carpet alquilada en la ciudad, si no mal no me acuerdo, de Pelotas, y recorriendo parte del sur del Brasil de una forma que sin duda me da mucha envidia. Qué pena, muchachos, que no los pude reproducir, pero bueno, el micrófono falló, lo lamento mucho. En la cima de este morro se realizan los vuelos de parapente, en donde si usted no tiene miedo al peligro de tirarse del peñón, puede participar pagando la vueltita. Yo, la verdad, no me animé. Buen día, amigos. Acá llego nuevamente a mi ciudad, Montevideo, y les muestro cómo está. Y cuando les digo amigos, alguien me pregunta el otro día, ¿por qué digo amigos a personas que de repente no conozco? Y mirando las visualizaciones de mis videos de YouTube, creo que me siguen solamente mi familia y mis amigos. Así que a partir de ahora les voy a seguir diciendo, ¿qué tal, amigos? La noche en el centro de la ciudad de Torres es una maravilla de luces que quedaron de, supongo, las festividades de Navidad. Muy bonita, muy bonita, muy musical, y la noche queda iluminada como si fuera mágica. Aquí en la entrada del shopping vemos a esta amiga, se va cabello al viento. Y ahí, amiga, ¿cómo va? ¿Cómo la trata el calor? Bueno, vamos a ver el amigo que la hizo ahí con su plaquita. Muy original. Un monumento a la mujer en la base de este hermosísimo edificio.